Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores, una vez más. Aquí llegamos a su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que están pasando en República Dominicana y en el mundo. Gracias. Muchas gracias a los que nos sintonizan en este preciso instante, a los que dicen presente en esta emisión del Puerto TV en noticias. Hoy, como siempre, traemos las noticias que están sobre el tapete en la República Dominicana. Y gracias a Dios que podemos compartir con ustedes estas noticias que acontecen y que hay que decirla para que el pueblo esté debidamente enterado. Sí, estamos ya en el mes de diciembre y usted que nos está viendo, pues tiene que darle gracias a Dios que nos permitió una vez más poder llegar a otro diciembre. Estamos en diciembre. Hoy es lunes. Lunes 2. 2 de diciembre del año 2024. Eso quiere decir que estamos a 22. A 22 días de la Nochebuena. Aquí están las noticias. El defensor del pueblo asegura, el defensor del pueblo asegura que más del 50% de los trabajadores dominicanos viven en la informalidad. Bueno, y eso es importante saberlo. Señores, SENASA está llamando a los titulares, tanto de régimen contributivo, o sea, los que pagan su seguro, que están trabajando y pagando el seguro, así como a los que tienen una afiliación de régimen subsidiado, a que vayan a afiliar a sus hijos mayores de edad. Santiago Hazín hace este anuncio a propósito de que 12.990 jóvenes cumplirán 18 años para este diciembre y tendrán que ser excluidos del seguro de SENASA por esa mayoría de edad si los padres no hacen una notificación y comunican para que se lo dejen. Hay casos especiales en los que se mantiene la cobertura sin costo adicional, como es el caso de un joven que sea estudiante, ya la cobertura se le extendería con el seguro de los padres hasta los 21 años. En el caso también de un joven con discapacidad, mantiene su seguro. Por eso, yo desde aquí, pues, me uno a ese llamado que se le hace a los padres. ¿Para qué? Para que los padres que están, pues, protegiendo a sus hijos con el seguro familiar puedan continuar con él. Así que póngase en contacto con SENASA. Si usted tiene un hijo que está próximo a dejar, que está próximo a dejar el seguro, para que ese seguro siga protegiéndole a sus hijos. Esto solo lo hace SENASA, porque cuando usted busca los regímenes, las ARS privadas, ellas lo que quieren es que cada quien tenga menos dependiente. Migración. Ay, ay.
ya no podrá seguir perdiéndole la cédula a los dominicanos. ¿Por qué? Porque la Junta coordina con ellos para que no. La Junta le dijo que no pidan la cédula. Que no pidan la cédula, que solo pidan el pasaporte. ¿Qué es lo que se le tiene que pedir a un viajero? El pasaporte. Usted no puede estar pidiéndole de que la cédula a una gente que va a salir del país, que muchas veces ese dominicano deja hasta su cédula aquí porque sabe que por allá no se usa la cédula, sino el pasaporte. Entonces, la Junta, Inmigración y la Junta coordinaron medidas para que solo muestren sus pasaportes en los aeropuertos. Se supone que el que tiene un pasaporte dominicano es porque es dominicano y fue porque llevó su cédula, su documento y todo para que le entregaran el pasaporte. Eso es lo que se supone, ¿verdad? Y como eso es lo que se supone, eso es lo que se tiene que presentar, el pasaporte. Bueno, esa es una realidad. Hospital Taiwán reporta 26 pacientes haitianos intoxicados con órganos sulfurados. Los pacientes presentan náusea, vómito, salivación excesiva y contracciones musculares involuntarias. 26 haitianos, eso seguro fue aplicando algún producto, algún agroquímico en una de esas fincas. Abinader eleva el seguro médico de militares retirados al plan máximo. ¿Y por qué no hace esto con todos los pensionados del país? Los pensionados que no tienen seguro. El presidente de la Cámara de Cuentas acusa a sectores de desacreditar su gestión. No, no fue sectores, fueron ustedes mismos los que se desacreditaron, los miembros de la Junta, sin desayunar. Y con cédula en mano, cientos de personas se aglomeran para retirar el bono navideño. Gloria Reyes informó que Supérate trabaja en solucionar el problema que presenta la página de consulta. Que se cayó la página de consulta, o la tumbaron o la bajaron tras la denuncia de que hay muchísimos ricos que están siendo beneficiado con el bono navideño. Biden indulta a su hijo Hunter a pesar de su promesa previa de no hacerlo. Dice un adagio que la sangre pesa más que el agua, y eso fue lo que se impuso. Y Biden pues indultó a su hijo. Abinader apuesta por erradicar el hambre para el 2028 en República Dominicana. El presidente aseguró que su gobierno tiene una meta de declarar el país libre de hambre para el 2028. En un discurso en el que le reflexionó sobre los logros alcanzados, los retos superados y los objetivos a futuro, manifestó que la meta de cero hambre es una promesa que su gobierno asume con toda la fuerza y el compromiso que merece. Logramos mantener nuestra economía creciendo, y no estoy hablando de cifras frías, sino de un crecimiento que toca sus vidas, de proyectos que están ayudando a miles de dominicanos a encontrar empleos formales y mejor pagados, o de las iniciativas
que estamos desarrollando para que miles de MIPYMES sean formales en el 2028, porque lo que queremos es simple, un país donde nadie quede fuera del crecimiento y del desarrollo económico. En ese sentido, dijo que para construir ese país se debe reducir la pobreza general al 15% y la pobreza extrema a menos del 1%, dijo Luis Abinader en un mensaje de promesas y más promesas para el pueblo dominicano. Fiscales, los fiscales mantienen su convocatoria a paro nacional de labores este lunes. Ay, los fiscales, con una serie de demandas, se mantienen en huelga. Alcaldía del Distrito Nacional regresa a Villa Navidad con parque temático y estación de bomberos infantil. Ahí está la Fiscalía del Distrito Nacional muy entretenida con su villa de Navidad. Y por todo el país andan los alcaldes haciendo grandes inversiones en luces y adorno por la Navidad. Ahí vi que el alcalde de Bonao inauguró sus luces de Navidad allá en el parque. El alcalde de Villa Altagracia inauguró sus luces de Navidad en la parte frontal del ayuntamiento, aunque dice mi amigo Freddy Díaz, el pastor, que hay que ver también la parte de atrás del ayuntamiento, que es un desastre, pero la parte de adelante tiene su Navidad. El gobierno invierte más de 18.500 millones de pesos en la provincia de La Altagracia. Oposición de Venezuela pide liberar a presos políticos y Maduro celebra la Navidad. Muere la actriz colombiana Sandra Reyes, conocida por papeles en Río y en Pedro el Escamoso. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que llegó la fibra a Villa Altagracia. Internet, fibra óptica de Wind Telecom, disponible en Villa Altagracia. Usted puede obtener su servicio llamando al 809-203.000. Wind Telecom, conecta tu vida.